claramente nos encanta y nos gusta a todos nosotros. Entonces, Naesu, ya esto ha comenzado, ya el preludio de la tormenta ha terminado y la batalla ha llegado a su comienzo. Porque los crisoles de Michael junto a Valorant Players se van a ver en un mejor de 3. A ver quién será el ganador del Online Rumble Duos de League of Legends traído por Nexoplay. Y es por esto que entramos a la fase de selección y bloqueos de campeones. Ya, y aquí ninguno de los equipos duda. Tenemos el primer bloqueo por parte de Valorant Players. Tenemos, se va a banear a LeBlanc. Y del parte de los crisoles de Michael está baneado el Mordekaiser. Sigue un baneo de Luz. Uy, es que no se detienen. Baneo, yo te baneo, tú me baneas. Se va baneado Lucian, se va baneado René. Y también se ha ganado Jin. No quieren ver ese Jin, saben que causó bastantes problemas y que lo juega bastante bien. Y también la Ketten. Aquí todos los campeones que hemos visto brillar en este torneo han estado fuera. Entonces ahora es como si no hubiese pasado nada. Aún está la selección de Lux, aún está la selección de Nico, aún está la selección de... No, Lux Indra, está, Indra. Está bloqueado, sí, Nico. Y a la espera de que Dressor, ¿qué irá a tomar Dressor en esta partida? Recordemos también que está el combo de Syndra, está el... ¡Uy! Justamente le iba a mencionar, está el bigote, está el Draven. Draven, 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 Draven para Dressor. Y ahora sí, también tenemos el Veigar, está el Urgot. ¡Uy! Está, han quedado bastantes cosas picantes disponibles. Ha quedado bastante y a la espera de ver qué van a seleccionar. Por otro lado, tú lo nombraste, estaba el combo de Syndra, y ahí está la Syndra. Mostraban Varus, también se ve bastante interesante un Varus, sabiendo de que tiene la flecha penetrante, tiene también la cadena, su definitiva también que hace bastante. Así que a la espera de cuál va a ser la compañía que va a obtener esta Syndra. Y sin dudarlo, toman al Varus, así que va a ser una línea bastante interesante de carry con algo. Así que, ¿cuál será la compañía de Draven? Quizás podría ser una Lux. Podría ser una Lux, pero con el estilo que estaba jugando, el Draven, si me acuerdo la vez pasada, había sido acompañado por un... había sido acompañado por un Mordekaiser, pero según veo está baneado. Poppy, no me parece una buena opción, la verdad, va a ir muy poca... ¡Oh! Nautilus. Los traumas, dos carres inmóviles y seleccionan Nautilus, y todavía lo seleccionas con Draven. ¡Oh, qué brutal! Los traumas. Eso sí, el Varus, yo creo que va a ser más un Varus letalidad que un Varus así, sí, a velocidad de ataque. Definitivamente va a ser un Varus con cometa arcano, que va a un pokeo mayor. Puede ser, se ve bastante interesante. Pero si el Nautilus te atrapa, es que Nautilus es... Te atrapó con la Q, te puso la pasiva, te puso la E. O sea, te castiga hasta por irte, entonces, y con eso, a más final, eso es solamente el CC que te puede aplicar el Nautilus. Después de eso llega el Draven con las hachas, el slow, el desplazamiento. No, viejo, el combo que tiene es brutal. Sin embargo, por pokeo, puede ser, es que esta es una final, ambos han estado mostrando un nivel bastante alto y está complicado decidir. Tú, Agros, te voy a ceder de nuevo la palabra a ti, ¿a cuál te vas a llevar? Ahora sí está bastante complicado, ambos equipos tienen muchas opciones para poder hacer su juego. Por un lado, tú lo nombrabas, Nautilus es un control de jugadores con dos pies, o sea, tiene una kit bastante fuerte para poder controlar. Por otro lado, también hay un nivel 6 bastante interesante de manos de Syndra frente a Varus, o sea, tenemos dos definitivas que una puede hacer daño, aparte también puede dar un control. Por otro lado también Syndra que puede enfocarse directamente a alguien. Así que por lo menos viendo eso, yo me iría con el Syndra Varus. ¿Tú vas con el Syndra Varus? Así es. Ufas. Es que me lo dejes pensando porque hasta ahora creo que solamente una... No, dos veces repetimos la selección, si me acuerdo. Pero... Uh-huh. ¿Sabes qué? A mí me gusta, y bueno, tengo la ventaja todavía de uno porque acerté en la anterior, así que ¿sabes qué? Me gusta, y voy a utilizar este punto para confiar. Voy a confiar en el Draven, viejo. Es que en ese bigote, mira esa sonrisa, en eso yo voy a confiar. Draven, señores, vamos Draven, y también voy a confiar en mis traumas del pasado, así que vamos Draven, vamos Nautilus, ustedes pueden...
muéstreme qué es ese sufrimiento que yo tuve cuando fui main ADC por un tiempo. No, no valió la pena. Muéstreme que valió la pena. Vamos, Draven, vamos. Así que esperemos qué va a suceder con este duelo. Recordar que estamos en la final del Online Rumble Duos de League of Legends, donde se enfrenta el equipo de Valorant Players frente a los Crisoles de Michael. Ambos dos han logrado vencer en las semifinales por un marcador 2-0. Y si nos ponemos a ver un poco más atrás el bracket, tienen un camino bastante similar. Valorant Players lograba vencer 2-1 a 900 IQ. Y por otro lado, tenemos que los Crisoles de Michael lo venció 2-0 a Tolosas. Entonces tienes un camino, quizás Valorant Players un poco más truncado por 900 IQ. El match que vimos el día viernes, que fue bastante intenso, bastante interesante. Ahora, se enfrenta con, si no me equivoco, un invicto. Sí, los Crisoles de Michael no han perdido match alguno en este torneo. Solamente Valorant Players ha perdido un match de todo esto. Entonces, son dos equipos que relativamente vienen de rachas interesantes de victoria. ¿Cuál será el ganador? Lo sabremos ya luego de este mejor de tres. Ya tenemos las apuestas sobre la mesa. Así que solamente esperar a que dé inicio la batalla, dé inicio a la partida en el sector central de la isla del Invocador, porque estos dos equipos querrán darse con todo. También la pregunta que yo tengo es, en la partida, quiero ver si funciona bien mi memoria, porque si me acuerdo, Valorant Player no es el equipo que perdió por tryhardear debajo de una torre. Sí. Oh, ya, oh, yo me acordé de ellos, esa partida iba a ser demasiado limpia, hicieron un sumergimiento, pero fatal, y la torre reclamó la vida de los dos. O sea, podemos decir que aunque Valorant Players ha perdido una partida, esa partida de verdad que la tenían ganado, pero el equipo contrario era inmortal. Gente, me acuerdo bien, era un Garen. Ese Garen no se moría nunca. Se Sí. escapaba a nada de vida y de repente la injusta salió en demasía y solamente por eso es que perdieron la partida. Así que llamémoslo más, digamos, no sin desmerecer ¿cómo se dice? La sagacidad, la tenacidad que tuvo el equipo contrario a ellos, digamos que igual la partida que pelearon también parecía que la merecían ganar, pero que escucho, ya mismo estamos dentro de la grieta, así que comencemos con este match. Primera partida de la final de Online Rumble 2 aquí por Nexo Play. Así es, Naesu. Estamos ya listos, preparados, dispuestos y expectantes para que esta partida dé su comienzo. Ahora sí, por fin se encienden las luces de la grieta del invocador. Y están cada uno de los personajes listos, ambos Jordans. Ahí los vendedores de cada uno de los equipos también preparándose para entregarle lo mejor de los ítems a cada uno de sus equipos. Entonces, estando el marcador actualizado, estando todo listo, estando todo bajo control, bienvenidos a la grieta del invocador, bienvenidos al sector central de la grieta, bienvenidos también a la final de la Online Rumble Duos de League of Legends. Legends Never Die. Y también tenemos. Todavía me sigue sorprendiendo bastante esa estrategia de tener de haber empezado con el lente del oráculo, dejar ese guard y todo. Digamos que esa experiencia que da puede ser la ventaja, puede ser la razón por la que han ganado. No sé, quién sabe, o sea, suposiciones, tienes lo que es mías, nada más. El Nautilus que ya lanza su Q, evadido, pero va anunciando. Esto es lo que puede ser la ronda. Así es, esto es lo que puede hacer la ronda. Por un lado, bueno, Dressor con su skin de Draven horario estelar, tiene su croma con su chaquetita dorada, mientras tanto Astronautilus, la Syndra guardada estelar, y creo que esto era el Varus Conquistador, si no me equivoco. Entonces, ya estamos ya listos, empiezan a chocar los súbitos y también caen inmediatamente los primeros intercambios. Draven, que va hacia adelante junto a su hacha giratoria, mientras tanto se va con todo hacia adelante Tortuga XD, un poco más de daño de parte de Dressor, se dan cuenta que pueden hacer bastante daño, la respuesta es de Syndra, es de Selena Gómez con la esfera oscura, y este intercambio, por lo menos el primer intercambio, Naesu, queda para el equipo azul. O sea, digamos, o sea, todo el daño que tiene Varus lo tiene redistribuido del equipo azul. Así que
en 50-50, ambos se llevaron su parte. Y esto es lo que me gusta, ambos equipos se caracterizan por su agresividad, por ir a respirar. Apenas llegaron los minions y está empezando el pokeo, está empezando el bursteo, el Nautilus que va a intentar... Lo agarró el Varus, se va a venir la primera sangre. No, el destello que tiene que ser utilizado por el Varus, pero todavía no termina. Ufas. Intenso, qué intenso lo que acaba de pasar. O sea, se intercambiaron rápidamente, no les importó absolutamente nada. El Varus que golpeaba también hacía bastante bien. Tortuga XD, Dressor que lanzaba hachas giratorias por donde se le aparecían. Y al momento, nuevamente intercambiando daño, nuevamente intercambiando habilidades. Y Naisu, ahora sí, las flechas penetrantes empiezan a caer. Y Dressor es el que recibe el mayor daño. Sí, y ahora un punto bastante vital en las flechas penetrantes, que recordemos, el Varus, al subirse al llegar al level 3, se va a subir el Carcaj Maldito. Y recordemos bien, el Carcaj Maldito, si lo activas y con eso activas la Q, hace daño contra menos vida tiene. Afortunadamente, y repito bien, afortunadamente, el Draven regresó a base, porque si no, una sola de esas Q podría significar ya el asesinato. Ambos asesinatos es lo que intenta hacer rápidamente el equipo rojo. Ya Draven se fue a base, volvió con una espada larga, cae la tormenta de flechas, de Varus, para por lo menos hacer un poco más de daño. Todos sabemos que ese daño se acumula gracias a las marcas que puede causar, en este caso el Carcaj maldito de Varus, que va dando marcas también de forma pasiva, y cuando se utiliza una habilidad a un campeón que tiene estas marcas encima, le hace un daño mágico extra que tiende a ser bastante doloroso si es que están todas las marcas sobre a los contrarios. Ahora, bueno, se va Varus a base, queda solamente Selena Gómez en la defensa del sector central de su torreta, pero esto lo aprovecha de muy buena forma Dressor junto a Tortuga XD, quienes prefieren presionar lo más posible. Uy, un pequeño Draven que se come un poco de daño, pero ya, tranquilidad, regresó Dressor. Lo que sí me sorprende otra vez, la tónica que vimos también en la partida pasada fue que Desire no administraba bien el maná, o sea, hacía un daño excepcional, brillante y todo, pero vuelve a regresar de base y otra vez se encuentra con la mitad del maná. Eso puede ser bastante interesante. ¿Por qué? Porque Varus se especializa bastante en ese buqueo. Ahora le toca el turno de regresar a base a Syndra. Va a aprovechar también para... ¡Uy! Y también va a aprovechar para regresar a base el Varus. Me gusta. Vuelven ahora a comprar por un lado... Bueno, doble sortija de Doran, doble espada de Doran para el equipo rojo. Por otro lado, poción reutilizable para Tortuga. Y bueno, como no ha vuelto nuevamente a base el equipo azul, siguen con su espada larga y espada de Doran para el Draven. Ahora, bueno, un timing no tan correcto para el equipo azul. Draven se tiene que ir a base. Va a quedar Tortuga esperando a la defensa de los últimos golpes. Y al momento, por lo menos en presión y experiencia, debería tomar un poco más ese Nautilus si se queda en línea. Sí, bastante interesante. Ahorita, no sé si la jugada correcta del lado del equipo rojo... No, ya no les da el tiempo. Pensé, si se aprovechaba un poco más, debían haber empujado. Aprovechar que el Nautilus tiene una limpieza de oleadas bastante pobre. Pero ya, como no se apuraron, ya el Draven regresó y no va a perder súbditos. No va a perder mayor experiencia. No va a perder nada. Bueno, ahí pierde uno más que nada porque, bueno, era imposible llevarse ese súbito. Por otro lado, bueno, está haciendo la forma de lo bien posible, tomando todos los últimos golpes que necesita y por lo menos teniendo un poco más de oro y experiencia de lo que pudo haber ganado el Varus en el trabajo de últimos golpes. Mientras tanto, intenta hacerle algo más también, preparar el escenario junto a sus esferas para el momento de que esta puede utilizar un dispersar a los débiles. Y hablando de dispersar a los débiles, inmediatamente la línea de dragado. La respuesta es inmediata. Ambos extenuaciones. Por otro lado, inmovilizado. ¿Por qué no sigue pegando el Draven? Tenemos la flecha penetrante. La curación que cae. Queda Tortuga solo contra el mundo. Y Draven no puede hacer mucho. Porque sabe que si se adelanta, podría sufrir el dolor de los infiernos. Va con todo Tortuga. Los destellos. Y primera muerte. Primera sangre para el dúo de Draven y Nautilus. Lo hace bastante bien Tortuga XD. Y al momento queda el marcador 1-0. De esta partida, Naisu.
La Q bastante precisa del Nautilus, la verdad, con el último pixel. ¡Uy! Lo logra agarrar y otra vez otra Q que conecta, esta vez sobre Varus. El Varus todavía no tiene su destello, pero afortunadamente el Driven tampoco. Parecía que se venía otro asesinato. Ya está anunciando, cuidado, cuidadito con los ganchos de este jugador que anda on fire, Tortuga. Está prendidísimo, Tortuga tomó el provecho. Cuidado con esto, va con todo. Selena Gómez aún no tiene nivel 6, así que no puede utilizar el poder desatado. Recuerden que el poder desatado lanza todas las esferas que están en el mapa. En este caso, si es que toma provecho de tener más en el mapa, también junto a las tres esferas que tiene, puede hacer un daño mucho más potenciado. Y ahora viene con todo, no alcanzan a frenar la ida a base de Tortuga XD. Y ahora es la misión del equipo rojo Naizu de presionar y de, ¿por qué no?, llevarse el oro de esas torretas. Cuidado con esto, se va la flecha penetrante molestando para que Draven no se vaya a base. Y estas serán dos, no solamente una placa para el equipo rojo. No, una placa. Y ahora sí, si viene uno de los objetos, por lo menos del que yo considero el objeto para tanques más roto en todo el juego. Ya Nautilus tiene la ceniza de Bami. Eso le va a dar un poco de burst adicional a su CC. Y más eso, lo conectas con la réplica. Y si te pones a pensar, la Syndra no tiene el flash. Y las caderas del equipo rojo no han sido las mejores. Bueno, no tanto las caderas, sino es que de verdad los ganchos que ha metido Tortuga han sido una maravilla. Una delicia. Mucha gente no sabe mucho, o por lo menos no le toma el peso de tener la ceniza de Bami en el campeón estanque. Lo que hace la ceniza de Bami en sí es que cuando tú utilizas una habilidad de control de masas, o sea, estamos hablando de un stun, este además golpea con daño verdadero en un porcentaje no menor. Y también, aparte, esta libera una explosión que también hace daño alrededor de él. Entonces, todo el daño que puede hacer al momento de tener una desorientación equivale a bastante daño. Es como, imagínate, si un tanque lo mezcla con la réplica y tiene también este proc con la ceniza de Bami, la réplica, la explosión de la ceniza de Bami es mucho daño. Entonces, la selección y la elección ahora que ha tomado Doctor XD es excelente. Entonces, al momento de que capture a alguien del equipo rojo, ese daño que va a tener encima el equipo rojo va a ser bastante. Entonces, otra placa más para el dúo de Syndra junto a Varus, a la espera de tener la oportunidad de hacer un buen combo frente a alguien. Va a ser, es que eso me parece lo desagradable de los tanques. Se supone que eres un tanque y aún así, daño en el daño en el daño. O sea, oh, de verdad, terrible, terrible. Malos recuerdos me traen. Nautilus que se va posicionando, va a lanzar la Q. No, todavía no, está soñando el equipo enemigo, le está impidiendo tocar el farmeo. Y el equipo rojo se ve obligado a utilizar las flechas de Varus, utilizar el maná para poder farmear. 10 minutos de partida y siguen los intercambios, sigue el 1 a 0 en el marcador, hay 300 dólares en ventaja netamente por esa primera sangre que ha logrado obtener el equipo azul. Mientras tanto, ahora recibe el dispersar a los débiles de eso, pero no le hace tanto daño, ya que, bueno, no hay tampoco tanto daño que responder. Hay una Tabi de ninja para el Varus, sabiendo de que, bueno, Draven va a querer hacer todo el daño posible, y me imagino que el equipo rojo va a querer ir a este trabajo de desgastar torres, de tener la oportunidad de ganar nuevamente por esto, porque han tenido la presión en el juego. A pesar de que vaya 1-0 el marcador para el equipo azul, la presión de los minions va para ellos. Mientras tanto, el Uy, avance en uy. profundidad se va con todos adelante. Por otro lado, cuidado, muy complicado está Dressor. Empieza a golpear también Varus. Por otro lado, Tortuga aquí queda solo. Las hachas giratorias que llegan con la definitiva. Y mira lo que resiste. No le importa absolutamente nada. ¿Va a hacer el asesinato solo? La respuesta inmediata de parte de Selena Gómez. Por otro lado, Tortuga está solo con el mundo. No hay follow-up de parte del pobre Dressor. Y Varus se lleva el asesinato. El Draven no quiso meterse en medio de la batalla, quizás con él y con todo lo que había aguantado el pobre Nautilus. Era diferente a la historia, le mandaban todo encima y lamentablemente no pudieron llevarse su asesinato, Naizo. No, sí, el Nautilus. ¡Uy! Ya, por poco, por poco. El asesinato que lleva el Nautilus, que lleva sobre el Nautilus es brutal. El Nautilus, a pesar, tuvo un buen enganche, se enfrentó a los dos, parecía que se los llevaba, pero afortunadamente estaba la curación, mi viejo. Porque si no, ese tanque de verdad se hacían los dos carries. Era chistoso.
Afortunadamente le habían bajado la vida al Trezor, porque sin ella, esto el Dreve no pudo responder, y es muy chistoso. Debería ser al revés, debería más bien Tortuga setearle todas las kills para que el Dreve entre y mate, y al final es Dreve el que termina bajando más de la mitad de la vida y lo mandó al tanque a hacer, ya, termina todo el trabajo, mi loco, yo ya estoy bastante bajo. Sí. Pensando que igual se demoraron bastante en llevarse la muerte de la tortuga, o sea, responder con un poco más y Oh. hablando y llevarse la muerte de la tortuga, viene la respuesta, línea de dragado para poder zafarse. Aún así, le bajaron por lo menos el 40% de su vida total. Ahora con esa flecha penetrante y ese autoataque en la mitad de la vida no tiene tortuga, se ve obligado a utilizar ambas cargas de la poción reutilizable e inmediatamente el combo común y corriente de Syndra, que es la esfera oscura junto al dispersar a los débiles, hace de que Nautilus se vaya hacia su base. Ahí está Venilla para ambos. ¿Qué intentó hacer ahí? Tortuga dijo, bueno, este es mi show. Mientras tanto, la última placa va a terminar cayendo, dispersar a los débiles, el poder desatado enfrente de Tortuga. Este inmediatamente que activa en la ira del titán. Y hablando de esto, veamos encima la cadena de corrupción. Mucho daño enfrente de Dressor. Este se ve la obligación de utilizar el fajín de Mercurio. Y Naizu, al momento, ahora sí, el equipo rojo toma toda la agresividad de la partida. No, sí, pero igual el equipo azul no es, no hay que darlos enterrados todavía. Activó ¿Claro? la W, el objetivo, mira, ya tienen las definitivas. ¡Ay, Oh, y están que cuidado con conecta, esto! se lo va a llevar, no, todavía no. Uy, ¡Uy, está qué bien, se lo excelente! conecta. Ulti por detrás, no puede ser, se lo va a llevar, se lo va a llevar. Flashazo, la Syndra, se activa la pasiva de Draven. Un básico más, por poquito. Y se llevan el asesinato y se llevan a hacer aquí 2-1 a favor del equipo azul. Match point, pero aún así todavía no está decidido. Las definitivas ya del equipo rojo se van a terminar encargado. En cambio, la definitiva del equipo azul le falta un poco más. Y aún así está muy intenso. Tenemos comprados ya tres espadas de Doran para ese Varus. Ese Varus va a ser imbajable a excepción de que le metas un buen combo. Los está encontrando el equipo azul. Yo les dije, no los den por muertos, pero igual tampoco den por muerto al equipo azul. Así es, Tortuga XD que se ha puesto la capa de superhéroe en este duelo. Ambas asesinatos han sido de su mente, de sus jugadas. Y de hecho también, bueno, le han dado las dos muertes para él. Así que bueno, se ha transformado por lo menos en el MVP de lo que estamos viendo. Esa torre del sector central está a punto de caer la tier 1. Ya hay, como tú decías, triple sortija de Doran. Triple también espada de Doran para el Varus. Ya existe un sable de aguas turbias, ambos tienen Tabi y Ninja. Por otro lado, la respuesta excelente que ha tenido el Nautilus es obtener el hábito del espectro y también sacar doble armadura de tela. ¿Qué hace el hábito del espectro? Otorga un 100, 150% de generación de vida básica durante un máximo de 10 segundos tras recibir un daño. Entonces, si es que recibe un daño de parte de Varus o por lo menos un autoataque, se va a ir hacia atrás y ya esa vida que perdió se va a regenerar automáticamente. Porque la vida base tiene esa regeneración bastante buena por sobre a los ítems de vida que ha sacado. O sea, esto es por sobre de los 200 de vida de la ceniza de Bami y de los 150 que da el hábito del espectro. Por tanto, es una buena regeneración. Mientras tanto, el sector central sigue ahora Selena Gómez intentando capturar con su combo, pero yo creo que ya es bastante tarde con lo que resiste el Nautilus en juego. No, sí, si te das cuenta, ambos de los jugadores del equipo rojo tienen Tabi, o sea, ignorando el daño completamente del Draven. O sea, nosotros también, todos hemos estado esperando que sea el Draven el que haga las kills, pero esta vez se está demostrando la superioridad de Kant. Que, ay, ay, Varus que es atrapado también en definitiva. Uy, ahora sí, ya se viene la definitiva, tenemos la ulti, se puede decidir aquí, ulti de Syndra que es utilizada, ulti de Varus que es usado, inmovilización que va para el Varus, todavía no se hicieron cosquillas, pero ya anuncia, gente, ya se anuncia, pero parece que la próxima pelea va a ser esta definitiva, uy, que atraparon el Varus de nuevo, falta ¡Me pegó! un básico, no, por poco, uy. ¡No le pegó! Si le hubiese pegado a su autoataque, las cosas eran completamente diferentes a lo que hubiésemos estado viendo. Y era el 3 a 1 para el equipo de Tortuga XD junto a Dressor. No terminó siendo así. Y uff, 2 a 1 Mi el corazón, loco. marcador. Se van Mi hacia atrás. corazón. Hay Ay, ay, ay. cronómetro para Varus. Hay un libro amplificador para Syndra.
Pero con lo que venga ahora Nautilus después de esa vuelta base, me imagino que ya la partida, si es que no pasa un milagro, puede hacer un buen focus, queda para el equipo azul. Pero ojo, ojo, el Draven, todo el daño que hizo, que le hicieron al Draven, iba a ser necesario para matarlo. Y casi lo matan. El Draven afortunadamente tenía barrera, pero el cooldown de barrera es más largo que el cooldown de las definitivas de Syndra y de Varus. Así que puede venirse el asesinato. Puede, ojito que puede venirse el asesinato. Yo no creo que el Draven aguante solamente con Fajín de Mercurio, la verdad. No. Y de hecho saca sorbe hechizos ahora Draven. Necesita la resistencia mágica y claramente que se active el salvavidas. Esta habilidad que si la vida baja por bajo del 30% después de recibir un daño mágico, esta obtiene un escudo que absorbe 190, si no me equivoco, puntos de daño mágico. Y también, aparte, le da la oportunidad de sobrevivir ante cualquier daño que le venga mágico encima. Por otro lado, Nautilus decide sacar la Bestia Espinosa. Todos sabemos que la Bestia Espinosa devuelve daño factor a la armadura que tenga el campeón que tiene la Bestia Espinosa o después la Cota de Espinas en daño mágico. Y también esta inflige heridas graves durante unos 3 segundos. Entonces, esto significa que esas heridas graves van a inhibir de que Varus tenga esta completa esto completo sustento en regeneración de vida. Entonces, por lo menos en temas de itemización, ya Tortuga XD podría plantarse en medio de los dos y recibir daño como si fuera quizás un tanque gigante en esta partida. Tanqueando de pana, tanqueando como todo un Sí. campeón. No, viejo. Yo quiero ver, es que todo el daño que tiene el Nautilus es daño mágico, pero es daño pasivo. Eso es lo que te da risa, es daño pasivo, daño que realmente no te lo esperas. Y toda la itemización que tiene Desire y Selena Gómez es pura armadura. Es por eso que el daño que hace el Nautilus pareciera como si fuera daño verdadero, como que se estuviera armando, no sé, un rabadón o algo por el estilo. Y es simplemente ese daño oculto que produce en la pasiva. Porque Bestia Espinosa, daño mágico. Cenice Bambi, daño mágico. Es eso, es daño que no te lo esperas, que no está dentro del campeón, pero está en los ítems que se arma. Claro. O sea, Como tiene diría una el cantidad Chop. de daño gigante ese Nautilus, aunque no se vea como tú decías a simple vista. O sea, toda la cantidad de daño y de sustento que tiene ese Nautilus es lo que por lo menos al momento le ha dado la victoria momentánea al equipo azul. Y ahora hablando de victoria momentánea, se van a llevar los 250 de oro correspondiente a la primera torre destrozada. Y con esto, bueno, tendrán oportunidades de sobra para poder mantenerse bien y estables ante cualquier otra pelea que nos venga. Aparte, hay mucho más espacio para el equipo azul, tienen mucho más oportunidades y pronto se vendría la última batalla, imagino. Sí, la espada oculta es la más mortífera. También esto es lo que estoy esperando. Al hecho de ya no haber torre, puedes empezar a zonear el farmeo. Y eso es lo que yo espero, que el Nautilus empiece a pasar un poco más adelante y empezar a zonear el farmeo. Empezar a denegar y si tú te paras un poco más atrás, gente, te paras un poco más atrás, Nautilus te agarra, te mete el combo y ya ufas. Bueno, nuevamente estos duelos ya Syndra lentamente ya pierde su efectividad porque no tiene cómo seguir haciendo más daño mágico. Línea de dragado que no va a conectar. Este es el momento de darse la vuelta. Poder desatado que aún está disponible en manos de Selena Gómez. Dispersar los débiles que podría golpear. El foco debería ser Draven. No para nada en Nautilus, porque si van al frente de Nautilus es una batalla perdida. Pero aún así, con ese sorbo de hechizos, las cosas se complican bastante. Yo estoy esperando aquí el uso del destello por parte del Nautilus. Nautilus ya tiene destello, eso es lo que estamos esperando todos. ¡Uy! ¡Atraparon a la Syndra! Atrapaba la Pero Syndra después todavía. inmediatamente, con el dispersar a los débiles. Y Pero esto, no nadie pasa sube. nada. Tranquilo, 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 no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ya va a llegar, ya va a llegar. Te están tanteando nomás. Aprovechemos que ya el Tortuga tiene el destello y. ¡Uy! El equipo está lejos de la torre. Se les viene, vas a ver.
Se puede venir ya el finiquito, 21 minutos con 40 segundos. Ha estado bastante intenso esta partida. Están esperando a que lleguen a la torreta los súbditos que van a empezar a avanzar. Y estos, ambos dos miembros del equipo rojo necesitan devolverse a base para intentar hacer algo. Por otro lado, saben de que necesitan tener la presión y cuidado con todo destello, línea de grado, cadena de corrupción. Cuidado, Serena, como está muy complicada la activación. Dispersar a los Davis. Aquí no te quiero ver nunca más en el sector central. 2 a 1 sigue el marcador. Y al menos Selena Gómez tiene una nueva ida base para poder contar historias sobre la guerra. Mientras tanto, Tortuga XD sigue avanzando y Dresor también. Cuidado con el pobre Varus, lo va a ser capturado. No tiene nada más que hacer abajo de la torre del destello. ¡No nos sirve! Y Dresor se lleva el Draven. último asesinato y Draven con las hachas giratorias. Se lleva el 3 a 1, Naizu. Y victoria. Y primer punto para el equipo azul. Ufa, se fue, es que, no, viejo, fue 200 IQ. Ese, es que la jugada que hizo el equipo azul, se metieron en la base, el equipo rojo perdió visión de ellos y dijo, ya, aquí no hay nadie, está bien mi loco, dele, empezamos a pushar, lo vieron mal puesto y te dije, soy Nice el profeta, señoras y señores, doctor Strange, no, viejo, doctor Nice, te dije, va a venir el Flash de Nautilus y va a enganchar con todo. Y así pasó, Flash de Nautilus engancharon, la Syndra se quedó sin nada de vida, pero el que sí no se pudo fallar, se paró mal el varo, es ra. Venga, mi loco, usted no se va, se cede Nautilus y tenemos ya match point para el equipo de Valorant Players. Así es, el match point para Valorant Players. Lograron hacerlo de una manera muy, muy, muy fuerte esta primera partida. El principio para Varus, Syndra, era tomar provecho de su nivel 6. Y después en nivel 6 no hacía mucho más. Ya después, con lo que los ítems que podría sacar a Nautilus se transformaba bastante. Que hay una guerra contra titanes que tenía el equipo rojo que no pudieron hacer absolutamente nada. Su equipo de maniobras se quedó inutilizado frente a lo que podía hacer ese Nautilus, que en verdad se puso la capa en esta partida de cada línea de dragado que se propuso para poder conectar y así y ser agresivo. Fue línea de dragado que le resultó y con eso claramente se lleva este primer punto. Así que match point para el equipo azul, en este caso los chicos de Valorant Players. Recuerden todos compartir el enlace de la transmisión en Facebook, compartir también el enlace de Twitch, porque también se viene un sorteo de cajitas, así que atentos, porque si comparten, todos seremos felices y todos también estarán la oportunidad de participar. Confiar, confiar en la confianza, confiar en el bigote, Draven, Draven, Draven. A pesar de que el MVP de esta partida, como tú hablaste, definitivamente fue esos tramos del pasado, esos Nautilus, esas líneas de dragón, ¡mua! Excelentes, de verdad, excelentes. Hay que ver, tú, por parte, mira, todavía no entramos en fase de elección de bloqueos, pero empecemos a hablar. ¿Tú crees que van a dejar libre el Nautilus? Yo creo que no, viejo, yo creo que No, 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 para no, para nada. nada. No, con lo que presentó ahora Valorant Place con ese Nautilus, ya sacando. De hecho, cuando sacó la ceniza de Bami, todo cambió. O sea, quizás al principio, la ceniza de Bami, ya, quizás podía haber sido un intercambio bueno, pero apareció la ceniza de Bami y ya dijo: bueno, ya vengo con esto, no pasa absolutamente nada, aquí iba a estar parado y nadie me va a asesinar. Luego apareció el hábito del espectro y con eso, bueno, ya no Ya, queda mucho más eso fue que una overkill. La de todo el efecto hacer. ya fue overkill. Y Sí. No, la vez pues final. salió la bestia espinosa encima, entonces que no había nada más que hacer, o sea, se quedó. O sea, me hacías daño, ya. Ahora no solamente no me haces daño, sino que ahora te haces tú también daño. Así, ra, ra, ra. Bájame, pues, bájame, bájame, pues, bájame. Malévolo cucarachón. Oh, qué bestia. Así que 1-0 está el marcador para Valorant Players. Está cada vez más cerca de hacerse con los audífonos que entrega Musicland para los ganadores de este torneo. Pero ojo, el segundo lugar también tendrá su premio. Tendrá, si no me equivoco, una skin de 1350 para sus bolsillos. Así que podrán elegir una skin a su gusto que tenga ese valor. Así que por lo menos el primer y segundo lugar no han tenido problemas. Y por lo menos todos saldrán con su regalito y con su victoria en el bolsillo. Así que solamente tendríamos que esperar a que entrasen los jugadores
para ya darle rienda suelta a este segundo match, que podría ser el último, Naizu. Perfecto, ufa, sí, podría como no podría ser el último, hay que ver lo que se vayan a elegir. Estaba pensando, mira, en caso de que el Nautilus se vaya eliminado, ¿tú crees que Tortuga vaya a ir con otro campeón de enganche? Porque, no sé, tal vez el Draven no se vio bastante influenciado, pero ¿tú crees que vaya a salir, no sé, un Thresh? ¿Podemos ver la oportunidad de un Thresh? Yo estaba esperando un equipo que saque un Saiya Rakan o una Leona. Entonces, eso me deja pensando, o sea, ¿qué se viene? Es lo que estoy pensando. ¿Cuál va a ser las maquinaciones de ambos equipos para la siguiente ronda? Tendríamos que pensar en que, porque bueno, de partida no hay ningún otro campeón parecido a Nautilus en como el core. Quizás lo más cercano podría ser una Leona, pero la Leona sigue siendo quizás... Tiene problemas al momento de hacer daño. Y lo que sí tiene de bueno el Leona, que no tiene Nautilus, es que en este caso, si es que va en una confusión de Leona junto a Draven, por ejemplo, Draven va a poder proquear el daño de las habilidades de Leona para poder hacer mucho más. Entonces eso podría ser una ventaja. No es tan así a ese nivel 6, quizás es mucho más diferente lo que pueden hacer en batalla, pero me imagino que si les funciona este tipo de composiciones, deberían repetirlas, porque les salió bien, pudieron hacer bastante bien las cosas, y si es que sale otro campeón tanque con un Hard Engage, sería una muy buena opción para poder vencer en esta segunda batalla, porque, ojo, puede ser el 1-1, o puede ser el 2-0. Claro, sí. Aunque también estamos viendo una especie de patrón también por parte de los chicos de Crisol. Ellos en la serie pasada también repitieron dos magos, o por lo menos mago con pokeo, mago con... Y ahora se encontraron con su antítesis, el tanque. Eso va a ser bastante interesante porque o ellos se mantienen con su estrategia, igual puede ser la Nico, igual no digo que sea incorrecto, o tal vez varía. Y eso es como que su meta, y son esas pequeñas batallas internas de que piqueo, de que no piqueo, de vamos del lado rojo, vamos del lado azul, todo eso es... da vida, da mucho para pensar y se viene, viejo, se viene bueno. Pero bueno, entonces esperemos a que la partida dé comienzo sin ningún tipo de problemas, así que ya se están poniendo de acuerdo para darle el go. Por otro lado, bueno, le damos la bienvenida a mi gata, que apareció de nuevo, dijo, ya, y se llevó todas las miradas el día viernes. Ella también no quería ser parte también, dijo, no me puedo quedar atrás. Estuve conversando con ella en la tarde, estuvimos teniendo una conversa y claramente no podía hacer ese tipo de cosas, pero igualmente dijo, quiero figurar, no voy a hacer nada, me voy a quedar tranquilo, pero quería figurar y quería estar aquí. Así que bueno, también se hace parte de la transmisión del Only Rumble Duos de League of Legends, porque también quiere ver quién va a ser el campeón. Yo creo que todos los que están viendo la transmisión, tanto en Twitch como Facebook, o los que verán luego también la transmisión, si es que se la van a perder en vivo, bueno, todos quieren saber quién va a ser el ganador, así que tenemos que esperar a que ya comience, porque puede ser el dúo de los Crisoles de Michael, o puede ser Valorant Players, que sigue el match 2-0. Claro. No estamos libres de sorpresas para nada. Así que, chicos, así que tienes que estar atento a la siguiente. Tiene un Exoplay, siempre tiene sus ideas y siempre tiene el poder de lo que está pasando en todo esto. Y acaba de decirnos una información bastante importante, porque la gente que está en Twitch y la gente que está en Facebook tienen diferentes formas de interactuar en esta transmisión. Por un lado, bueno, los que compartan por el stream de Facebook, netamente tienen que compartir la transmisión de Facebook y con esto ya están participando. La gente de Twitch tiene que quedarse en Twitch comentando, tiene que poner sus mejores comentarios, tiene que poderle darle el ánimo a sus jugadores favoritos y con esto también estarán participando, porque al finalizar esta partida, uno de Twitch y uno de Facebook serán los ganadores de las cajitas misteriosas, así que atentos. Su salseo en Twitch ahí, su salseo, su salsita, a ver, vamos apoyando, que sí, algunos van a decir, no, qué tortuga, los jugos de tortuga, otros van a decir, no, viejo, los crisoles de Mikael le van a dar la vuelta, no sé, está muy de infarto esto, está demasiado, demasiado de infarto esta partida. Así que bueno, ya se están poniendo de acuerdo los equipos. Como tú decías, la elección de lado es fundamental. La elección de lado le da la oportunidad de cómo sentirse más cómodos en el juego. Al igual que un 5 contra 5. Hay
Bueno, muy diferente a un 5 contra 5 en el punto de que si uno elige un lado azul o el lado rojo, tiene diferentes cosas como actuar y diferentes rutas que tomar. El sector central más que nada va a un tema de comodidad, de qué lado ver el mapa y de qué lado también poder ejecutar tus jugadas, porque quizás la perspectiva funciona mucho mejor en algunos casos para un lado o para el otro. Entonces, ahora estamos esperando la decisión de qué lado van a jugar para darle riendas sueltas a este match entre los crisoles de Michael y los miembros de Valorant Players, que ya van 1-0. Y bueno, tomando la lógica del torneo en general, ahora sí están igualados. O sea, ya ninguno de los dos equipos están invictos en el torneo, todo puede pasar. Ah, ya, sí, todo puede pasar. Todo puede pasar. Incluso tampoco hay mayor diferencia en las ligas de ambos dúos. Por ejemplo, Tortuga es Diamante 1, Dressor es Diamante 3, y por el otro lado son Diamante 2 y Diamante 4. O sea, es cercano. Aquí ya es otra cuestión. Ya es de campeones, sinergia. O sea, lo que vengo repitiendo. O sea, ¡oh! Se viene. De verdad, gente, estoy muy, muy, muy emocionado. Sí, estamos emocionados, estamos expectantes de lo que pueda pasar. Entonces, recuerden a todos ustedes compartir la transmisión, también seguirnos en las redes sociales de NexoPlay, tanto en Instagram, Facebook, Twitter. También tienen la oportunidad también de saber las noticias que día a día NexoPlay está trayendo para ustedes. También las transmisiones de los NexoPlayers, que están de lunes a sábado, si no me equivoco. Día a día desde las 4 de la tarde, trayendo toda la entretención para ustedes. Así que los pueden acompañar, pueden darle un follow a cada uno de ellos. Naiso también es parte de los Nexo Plays, así que también vayan a acompañarlo día tras día en sus transmisiones, porque bueno, son bastante entretenidas y la clínica del Dr. Naiso se los va a agradecer bastante. Claro, aquí en mi clínica está abierto para todos, un lugar así medicinal, donde el único enfermo es el propio doctor, así que los espero, verán. Y también mis demás compañeros, Russet Green, Caro Wiza, Fran Amonet, El Sniper, no, contenido de calidad para todos ustedes, acompañando sus tardes, alegrándolos también, y por favor, vengan con nosotros y quédense. La invitación es a quedarse. También bueno, utilizar el hashtag quédate en casa. Sabemos que estamos en momentos difíciles. Muchos de nosotros tenemos que quedarnos encerrados en nuestros hogares. Tenemos que estar haciendo nuestra vida dentro de cuatro paredes. Pero todo es por un bien mayor. Así que nosotros también, como NexoPlay, nuestra misión es acompañarlos, ser parte también de su día a día y también darles oportunidad de participar y ser parte de esta gran comunidad de NexoPlay. Así que junto al hashtag quédate en casa, etiquetando a NexoPlay, pueden subir sus fotos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y también nosotros y los tíos de NexoPlay estarán leyéndolos y compartiendo su contenido si es que también ustedes deciden y prefieren compartir junto a nosotros. Ahora nosotros nos estamos preparando para poder ver lo que podría ser la antesala de la última partida del día de hoy, Naiso. No lo sé, no lo sé, Rick, no lo sé. Todavía no hay que cantar victoria, todavía no hay que llevarse, ¿cómo se dice? No hay que presumir si todavía no se lo ha atrapado. Yo todavía me voy a mantener y quiero ver los picks, quiero ver los picks. Y justamente hablando de los picks, ya entramos. La espera acabó, estamos entrando ya en la fase de selección y bloqueos. Les repito una vez más, los cristales de Mitael contra Valorant Players. Entonces ya estamos listos, preparados para la fase de selección de bloqueos de campeones. El Mordekaiser bloqueado, la LeBlanc baneada. Y ahora a la espera de cuáles serán los otros dos campeones por lado que no estarán en esta partida, que podría ser la última. Aún tienen la oportunidad los crisoles de Michael de poder dejar todo esto a uno, pero tienen a un titán, a los chicos de Valorant Players, quienes quieren llevarse los audífonos a su bolsillo. Draven, que se va baneado Lucian por parte de baneo de parte del equipo de los Valorant Players. Y ahora sí, es que yo quiero ver, ¿se va baneado el Nautilus o no se va baneado el Nautilus? Porque puede ser una estrategia. Ojo, que si te escogen Nautilus, tú puedes sacar Morgana. Y eso se viene, hay que considerarlo. Hay que considerarlo. Por otro lado, bueno, tenemos el bloqueo de Draven, bloqueo de Lucian. Como, bueno, Lucian y LeBlanc, que son campeones que hemos visto bloqueados constantemente. El set esta vez no estará
en el sector central. Por lo que Kathrin, rápidamente sin pensarlo, sin dudarlo, saben que Kathrin se transforma en una campeona bastante molesta, como se ha estado jugando, por lo menos en este torneo. Y con esto, Naisu, vamos directamente al primer bloque, la primera selección del equipo azul. Uf, quedó libre el Nautilus de la partida pasada, así que como que están dejando. ¿Va Jin? ¿Va a ser Jin al parecer la selección? Sí. No, es real. Selección que la hemos visto baneada anteriormente. La verdad, no es de mi agrado, pero quiero ver cómo lo van a jugar, cómo lo van a proponer. Ahora el equipo rojo está pensando, ¿tomamos el Nautilus o no lo tomamos? Es que parece que es una selección envenenada, eso sí. Quiero ver qué va a pensar Tortuga, qué va a pensar Dreso, cómo van a plantear la situación. ¿Será una buena selección el Ezreal, sabiendo de que ahora es el momento de Tortuga y de Dresor de poder seleccionar? Bueno, Dresor junto a Tortuga toman al Swain. Ya hemos visto al Swain de Tortuga anteriormente. No ha sido una de sus mejores actuaciones, pero aún así le ha resultado bien. Ahora Dresor tendrá la opción de o ir por un lanzador, como ha estado haciendo últimamente, o tomar otra selección que nos sorprenda. Entonces Dresor se toma su tiempo, queda un segundo para poder tomar su selección, y decide tomar Morgana. Swain Morgana, dejan de lado completamente el daño en AD para enfocarse en el control y en el daño en burst de poder de habilidad. No, y es que yo creo que seleccionaron más Morgana por el hecho de que si tomas Swain, te saca una Morgana en contra, y ahora sí. Literalmente la pasiva y todo el daño que podía hacer Swain es limitado. Yo creo que Morgana era la respuesta que tenía el lado azul, y al verse la seleccionada se quedaron sin ideas. Pensaron hasta el final y deciden llevárselo a Orianna. Yo, como tú seleccionaste la primera, yo voy a seleccionar ahorita Ezreal, Orianna versus Swain y Morgana. Considero que es más factible el Swain y la Morgana. Tanto Ezreal como Orianna necesitan sus ítems, necesitan pegar, y si bien tienen buena limpieza de oleadas, son muy, muy, muy maná dependientes. Entonces, por lo menos yo creo que la victoria va a ser de Swain y de Morgana, de Dresor y de Tortuga, y por lo tanto cerramos la serie con un 2-0. Ahora sí te dejo la opinión, mi estimado Agros. Yo voy contigo al 100%. Y bueno, desde ya las predicciones acaba de perder, ya hay una diferencia de 2, entonces es imposible, a menos de que pase algo sorpresivo, pero no. Igual le voy al Swain y a la Morgana por el simple hecho de que, como lo habíamos hablado anteriormente, el Ezreal es un campeón que necesita escalar. Es un Ezreal que es bastante dependiente de los ítems que pueda obtener para poder aumentar sus oportunidades. Estamos hablando de quizás la lágrima de la diosa, sacar un brillo para poder potenciar su daño. Es muy dependiente de cómo va a stackear sus habilidades para poder obtener este burst de velocidad de ataque. Entonces, cosa de que un Ezreal pre-nivel 6, repartiendo experiencia e intentando pokear, no es que sea de los mejores casos. Más aún, sabiendo de que existe una Morgana, sabiendo más aún que existe un Swain, el daño de Orianna se puede reducir bastante con un escudo negro de Morgana, y más aún si es que Morgana decide utilizar un hechizo negro para conectar a alguien, y si lo conecta, la movilidad de Orianna se reduce bastante. Ezreal sí tiene la oportunidad de escapar, pero aún así son campeones que tienen muy bajo el pool de vida total. Por tanto, cualquier agresividad y bloqueo constante de Swain y Morgana va a causar de que Ezreal y Orianna no pueden hacer mucho. Entonces, como tú, le voy al equipo de Swain y Morgana. Me alegro, los cucarachón, me empezaron a piquear, me empezó a copiar. Bueno, está bien. No hay problema. Y ahora sí, imagina, ya estamos esperando, empezó el conteo regresivo para esta final, ya estamos esperando solamente que termine de cargar todo y ya estamos. Uh-huh. Ahora, empecemos a pensar, ¿cuál puede ser el escenario para que el equipo azul gane? ¿Puede ser kaiteo, pokeo? ¿Tú qué piensas? ¿Qué eso puede ser? O sea, más esperar a kaitear. O sea, esperar el tiempo que tienen entre que Morgana utilice el hechizo oscuro para que no conecte, para poder mandarse adelante y esperar a que llegue a nivel 6 para la onda de choque de Orianna. Con eso podría ser una opción, a menos de que Orianna tenga esto de empezar a pokear contraataques. Todos sabemos de que Orianna
los autoataques de Oriana, en este caso su pasiva, añade poder de habilidad a sus autoataques, por tanto, todo el poder de habilidad que tenga Oriana puede ser un poco más potenciado al frente a sus contrincantes, pero sabiendo de que Swain cada vez que golpee y cliquee a los contrincantes que tengan una habilidad encima, se va a regenerar, Morgana puede parar daño mágico, y es ahí donde quizás la decisión de Essence sería, bueno, nos vamos por quizás poder de habilidad, esperemos hacia el nivel 6, que puede ser, quizás ser un poco mejor que sacar daño físico, y es ahí donde quizás si lograsen hacer una buena pelea con la onda de choque, podría pasar algo bueno. Si no, yo no le veo por dónde pueden ganar. O sea, si te soy sincero, no le veo por dónde pueden ganar. Siempre hay, siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades, como la próxima semana se presenta una oportunidad grandísima para las personas que juegan Team Fate Tactics. Próxima semana el torneo es de Team Fate Tactics. Empieza a notar, empieza a ver el meta, prepara a tus campeones y principalmente ajusta tu suerte que se viene el próximo torneo. Más o menos sabiendo de que viene el nuevo parche del League of Legends y con ello también viene el nuevo parche de TFT. Así que a ver, así que prepárense, desde el día de mañana las inscripciones estarán abiertas, entonces si ustedes quieren practicar y ser parte de una grandiosa comunidad, pueden participar también en el Nexoplay Training Grounds, y esto es un video para que lo conozcan. Si quieres lograr el dominio en la grieta del invocador, debes ser hábil y escoger con cuidado. ¿Cuál será tu posición? Top, jungla, mid, AD carry, support. Para poder ser el mejor, deberás practicar. Nexoplay te invita a NTG, Nexoplay Training Grounds, tu campo de entrenamiento. Todas las semanas, solo por Nexoplay. Estamos de vuelta luego de ese pequeño video que explicaba cómo funciona y qué es el Nexoplay Training Grounds. Semana a semana tener la oportunidad de, en transmisión, ya en vivo y en directo, practicar y ser parte de una gran comunidad la próxima semana con Teamfight Tactics. Recuerden que desde el día de mañana estarán abiertas las inscripciones para el Only Rumble de Teamfight Tactics. Tienen la oportunidad de ganar y de participar por grandes premios, así que la invitación es que desde el día de mañana estén atentísimos a las redes de Nexoplay, porque por ahí aparecerá el link de inscripción, todas las bases y toda la información necesaria para poder inscribirse. Y con esto, Naisu, nos vamos directamente a la grieta del invocador, porque la bienvenida está en la mesa y también esta segunda partida. Saltan. Ah, ya se pueden encontrar en el carril central. El Q ya empezó a lanzar por Ezreal, que no acierta todavía. Van a empezar a... ¡Uy! También la Q ya empiezan a hacer dos cosquillas. Empiezan a presentarse. Y ¡uy! El buen daño, el buen bunkeo que se empieza a llevar Tortuga por parte de la Q, del Ezreal de Desire. Ya empiezan los primeros intercambios. Un comando ataque de Orianna que logra golpear. Y logra por lo menos dar... El primer aviso de que las cosas se vienen interesantes. Selena Gómez va con su skin de Estrella Oscura. Ezreal con Academia de Combate. Por otro lado, bueno, no me acuerdo los nombres de la skin de cada una. De Tortuga y de Dresor. Por tanto, bueno, tendrán sus skins ahí. Yo creo que no era el de dragones, no era el de dragones, el de Swain, era el, todavía no me acuerdo bien, pero yo sí sé que yo creo que es Dulce, no es Dulce Tentación la de la Morgana, o sea, pero creo sí, que era sí, la de Morgana sí. Vamos, uy. Pero de Swain, no sé si será como su skin base, o... No, para nada. O la de Tyrant, no sé, sea, hay una que se llama como sí, Tyrant Swain. Es tirano. Yo creo que es la de tirano. Otra vez que vuelvo a conectar. Uy, un minion que se pone por delante y le tapa la cola, el hechizo oscuro de la Morgana. Porque si no, ufas, ese Ezreal se iba a ver bastante en apuros. Al momento ha funcionado bastante bien el Ezreal. Ha golpeado dos o tres disparos místicos y han logrado su objetivo. O sea, le han hecho su buen daño a Morgana.
Han hecho su buen daño también a Tortuga y tomando provecho que el comando de ataque, también junto al comando de disonancia, sería una muy buena opción para acelerar a Gómez para poder hacer toda la ayuda posible. Nuevamente ahora Dressor que va a fallar el hechizo oscuro, pero ahí está Morgana para poder ayudar desde atrás, pero también está Selena Gómez para que junto a su pasiva y junto al comando de ataque y el comando de disonancia, dejen a Tortuga XD ya en la menos de la mitad de su vida total. Sí, pero me preocupa de nuevo, por parte de estos jugadores, el Ezreal ya está sin maná. El Ezreal ya no tiene maná y sin maná, ¿cómo buqueo, viejo? Va a tener que ponerse a rango de básico y una de las razones por las cuales Swain se ha seleccionado como soporte es porque siempre está a rango de básico el AE y aprovechar la AE bajo un hechizo oscuro, como ya hemos hablado, es kill segura. Sigue estando la presión. Ahora va a caer una tierra maldita, una sombra maldita. Que ahora, bueno, se llama. Creo que un cambio de nombre en esa habilidad. Se llama tierra maldita. Estoy completamente seguro que se llamaba tierra maldita y no se llamaba sombra maldita. Por tanto, bueno, para poder molestar un poco, siguen también los disparos místicos de Dressor. Tortuga XD que no logra conectar sus habilidades. Por otro lado, empiezan a tomar un poco más de posición y se ve bastante bien ahora el equipo azul. Esto puede ser rápidamente un 1 a 1, quizás, podría ser. Podría ser, pero como siempre te digo, todavía no, hay que esperar, hay que esperar. Uy, el eco conecta, va a conectar el hechizo oscuro, no, pero casi, casi, casi se lo llevan al Swain. ¿Tú crees que sea un efecto Mandela lo de ese? Porque yo también recuerdo mucho que se llamaba Tierra Maldita y no Sombra Maldita. Sí, yo creo que luego de que termine la transmisión del día de hoy voy a ir directamente a los archivos de la Liga de Leyendas a ponerme a investigar porque estoy completamente seguro de que se llama Tierra Maldita. O se llamaba. Porque, bueno, el Riot Games de repente tiene su cambios rápidos y cambia cosas y fixea cosas y animaciones que a veces gente no se da cuenta. En este caso, no le hemos dado cuenta de ese cambio, pero lo voy a buscar y estoy seguro que voy a tener la razón. Si no, aquí en Nexo Play descubriendo combinaciones tenebrosas y sus efectos raros aquí. ¿Dónde, por si acaso, si descubres que siempre se ha llamado Sombra Maldita, ¿dónde descubriste ese efecto de Mandela? ¿Lo descubriste aquí de primero en Nexo Play, viejo, sí o no? Sí, se llamaba Tierra Maldita. Oh. Sí. Y de hecho, ahora en España se llama Sombra Adormentadora. Para que lo tengas bastante claro. Antes se llamaba las dos regiones Tierra Maldita. Y ahora en Europa Este, que es como la región donde juega España, se llama Sombra Adormentadora. ¿Por qué ese cambio de nombre? Tengo la menor idea. Y hablando de eso, bueno, ambos están en igualdad de condiciones, por lo menos en el oro. Ahora por lo menos debería tener unos 50, unos 80 de oro en ventaja el equipo de Tortuga XD junto a Dressor. Pero esto rápidamente se va a equilibrar, ya que esos minions que llegaron a la torre van a ser bastante bien aprovechados. Sector central ya empieza nuevamente la batalla de Dressor. Tortuga es real junto a esta Orianna que han tenido un buen pasar en esta partida. Se están poniendo la capa en este juego. Es real. Oh, cuidado, ha sido capturado rápidamente. Van hacia adelante. Por otro lado va Dressor haciendo un poco más de daño. El hechizo oscuro que conecta enfrente a la pobre Orianna. La respuesta inmediatamente con la velocidad de ataque que ha tenido ahora el Es real. Ambos quedan muy mal tocados. Un intercambio bastante intenso. No se gastaron curaciones, no se gastó la ignición, no se gastaron destello y tampoco se gastó el fantasma. Por tanto, todo fue un duelo a lo mero macho. Con los puños, con las habilidades, con lo único que tienen para mostrar. Ha sido el momento de los intercambios que ha respondido ahora Selena Gómez. Pero bueno, mientras tanto, ya el daño se va hacia el sector central. Sí, las cosas están. Guiado Tortuga está muy complicado. Está recibiendo bastante, bastante daño. Tiene, se ve obligado a ir a base. Mientras tanto, ahora Dressor también tiene que acompañarlo. No se gastó ningún hechizo de invocador. Y con esto, por lo menos, tiene la oportunidad de retirarse. Hay un
Uy, salió un catalizador de Ones en manos de Tortuga XD. Sabe que el 15% del daño recibido de los campeones se gana como maná y gastar maná restaura el 20% del costo de la habilidad como vida hasta un máximo de 15 de vida por cada habilidad que lances. Entonces, el sustento va a estar completo en el bolsillo de Tortuga XD. Por otro lado, ahora por ganar decide tener el Códice Diabólico, lo que le permite tener un poco más de poder de habilidad y también tener un 10% de reducción de enfriamiento, lo que le viene bastante bien. Por otro lado, tenemos a Orianna, que decide sacar unas botas de velocidad junto a un libro amplificador y ahora el Ezreal, como lo habíamos hablado anteriormente, que es de estos campeones que necesita escalar, logra obtener un brillo y también saca un amuleto de las hadas para poder tener un poco más de control del maná que va a utilizar, que al momento lo ha hecho bastante, bastante bien. El daño ahora viene, los intercambios nuevamente se reanudan hacia el sector central. Hay unos 300 de oro en ventaja, unos 250, pongámosle, en ventaja para el equipo azul, que lo ha hecho excelente por lo menos en esta partida, pero todavía no hemos visto cómo se desempeña ese nivel 6. Tortuga XD ya tiene su nivel 6, Dresor aún tiene su nivel 5, aún le falta, si no me equivoco, unos 2, 3 minions. Sí, de hecho unos 2 o 3 minions asesinados para poder llegar a ese nivel 6 y ya las cosas empiezan a darse de vuelta. Cuidado, la descarga de tiros certeros que logra caer, el escudo negro que cae encima de Tortuga, un 30% de la vida total que le quitan a Ezreal. Por otro lado, también la respuesta de parte de Dresor es con lo mismo. Un 15, un 20% del daño, cuidado que lo van a capturar en nunca más. Van hacia adelante donde choque el destello de los gritos del alma. Es el momento, podría ser la verdad, podría ser el asesinato. Van con todo enfrente al Ezreal. Excelente, la primera muerte, la primera sangre del hechizo oscuro en manos del equipo rojo. Mientras tanto lo van a capturar. Muy complicado, Selena Gómez. No hay nada más daño, no hay nada más habilidad. Y si tampoco, porque no hay CD, no hay cooldowns de los chicos del equipo rojo. Pero lo hicieron bastante bien. El nivel 6 fue bastante bueno. El destello de manos de Dresor para poder sacarse de encima la onda de choque en el momento indicado. Y rápidamente la respuesta de manos de Tortuga XD, quien se ha transformado en el MVP de la jornada. Gracias al ascenso demoníaco, logró absorber bastante daño, también logró curarse y hacer más de este. Y rápidamente también la respuesta y el finiquito de Dresor, que con ese hechizo oscuro logró llevarse la primera sangre para el equipo rojo, cosa que se veía bastante complicada de que pasara. El Burst Damage que hicieron el equipo rojo les sirvió bastante para poder ponerse más arriba en el marcador de muertes. Por otro lado, esa onda de choque, como no conectaba, se le complicó bastante el juego y el Ezreal lamentablemente no podía hacer absolutamente nada más. A pesar de que no murió Selena Gómez, no gastó ni su destello ni su ignición. Quizás si hubiese caído esa ignición en juego, hubiese sido completamente diferente y hubiésemos visto otro duelo. Porque al momento, el Ezreal lo ha hecho bastante bien. El Ezreal ha conectado buenas disparos místicos. Se ha movido de muy buena forma, ha utilizado el desplazamiento arcano en momentos bastante críticos. Pero ¿cuál es el problema? Es que el sustento, bueno, nuevamente un disparo, perdón, una descarga de tiros certeros. Por otro lado, Selena Gómez recibe bastante daño. Ya existe una varita explosiva en manos de Tortuga XD. Por lo tanto, nos dice inmediatamente que una bala de las edades podría caer en manos de Tortuga XD. Y eso es una bomba de tiempo. Todos sabemos que la bala de las edades, a medida que va pasando el tiempo en el juego, va aumentando el maná, va aumentando la vida y también va aumentando el poder de habilidad. Por tanto, y en otro lado, la Morgana decide sacar ahora el guardadrazo del buscador. Entonces nos dice inmediatamente que junto a ese códice diabólico se va a transformar en un reloj de arena de Sonya. Entonces todos sabemos que los grilletes del alma, cuidado nuevamente, van hacia adelante, el escudo negro que se conecta, onda de choque que va a golpear, Tortuga que va solo contra el mundo, no golpea tampoco los grilletes del alma que ahora sí van a aparecer, explota la definitiva de parte de Tortuga XD, el acceso demoníaco que hace de las suyas. Y el 2 a 0 en marcador, una muerte más para el equipo rojo cada vez más cerca de poder ser los campeones del Honor Rumble Duos. Por otro lado, alcanza a utilizar el desplazamiento arcano porque se le venía encima el hechizo oscuro de Morgana e inmediatamente le caía en la cabeza la visión imperial del Swain. Y al momento está el 2 a 0 en marcador, 1000 de oro en diferencia. Y esto lentamente se está tornando para el equipo de Tortuga XD junto a Dresor. Las cosas
están bastante tensas. Una muerte para que el equipo rojo logre vencer. Una muerte para que el equipo conformado de Dressor y de Tortuga XD sean los campeones. Una muerte para que Valorant Players se corone como el campeón de la primera edición del Only Rumble Duos de League of Legends. Recordad que desde el día de mañana las inscripciones del Only Rumble de Teamfight Tactics están abiertas. Así que mañana, por favor, todos expectantes y preparados para inscribirse en la batalla de Teamfight Tactics, porque también grandes premios de manos de los amigos de Musicland, que también han puesto de su parte y también el apoyo para que el día de hoy los ganadores de este torneo se lleven dos audífonos Audio Technica, para que puedan también aumentar la calidad de sonido, tener unas zonas de confort en sus orejas. Todos saben que un buen audífono hace un buen jugador en ciertos momentos, y hablando de buenos jugadores, es lo que está demostrando ahora el equipo de Tortuga XD junto a Dressor, que quieren ganar, de que saben que han tenido un juego bastante sólido, saben de que quieren ser los únicos e inigualables ganadores de esta primera edición del Only Rumble traído a ustedes por Nexo Play, y así lo están demostrando. 6.200 de oro para el equipo azul, 7.200 para el equipo rojo. Valorant Players, que quiere dar todo enfrente a sus contrincantes. Los crisoles de Michael aún no se han quedado atrás, aún tienen oportunidades. Ha salido las botas de Mercurio para Lesial, ha aparecido un cristal de zafiro, ha aparecido también otro libro amplificador y ha aparecido también la poción reutilizable para Selena Gómez. Mientras tanto, ya existe la vara de las edades y ya tiene su primera carga. Por tanto, hay 300 de vida más 20, 300 de mana más 10 y 60 de poder de habilidad más 4. Más encima, la vara de las edades mantiene la pasiva del catalizador de Ones, el cual, que es el 15% del daño recibido, se gana como maná y restaura el 20% del maná gastado como vida hasta un 25 de vida por hechizo lanzado. Por tanto, la estabilidad y el sustento que tiene Tortuga XD se transforma en una de sus mejores herramientas, sabiendo de cada una de las habilidades de Swain, se potencia con su pasivo, cuál es la parvada hambrienta. La parvada hambrienta lo que genera es que cada vez que Swain golpee con una de sus habilidades a sus contrincantes, se activa la pasiva hambrienta. ¿Y qué significa esto? Que si es que con el botón derecho del mouse cliqueas al campeón que está conectado con una de sus habilidades, lo atraes así y también atraes hacia los cuervos que tiene Swain. Y esto ayuda a que se genere una marca y también un poco más de regeneración de vida, que no es no menor. O sea, recolecta vida y maná, entonces el sustento de Swain es bastante grande. En comparación a lo que está presentando ahora el equipo azul, que lamentablemente no tienen la oportunidad para poder hacer un daño rápido y constante. Si es él puede hacerlo, veamos con qué va a venir a la batalla. Tiene un brillo, lo puede transformar en una liche, lo puede transformar en una fuerza trinidad, lo puede transformar en un guantelete de nacido del hielo. O sea, tiene muchas opciones para poder cambiar ese ítem, pero primero tiene que mantenerse en una buena posición, sabiendo de que Dressor ahora está de bastante, bastante atento a lo que está pasando en la partida, está bastante atento a estos intercambios fuertes, porque sabe que en cualquier momento, si es que un hechizo oscuro conecta, o una de las habilidades de Swain, estamos hablando de la mano de la muerte, la visión imperial o el nunca más, si conectan, entonces podría significar la pérdida del equipo azul. 16 minutos de juego, sigue esta diferencia de 1000 de oro aproximadamente entre ambos equipos, pero ¿cuál es la diferencia? 1-0 en el mercado global para Tortuga y Dressor, 2-0 en esta partida. Eso significa que si es que ganan este duelo, obviamente se van a llevar el campeonato, se van a llevar los audífonos y se van a llevar la gloria de ser los campeones de la primera edición del Online Rumble de League of Legends, esta vez en dúos. ¿Qué no dirá más adelante un 1 contra 1? ¿Qué no dirá más adelante un 5 contra 5? ¿Qué no dirá más adelante otro tipo de juegos? Ya sabemos que vamos a tener un torneo de Teamfight Tactics, así que tienen que esperarse bastantes cosas y bastantes sorpresas de manos de Nexo Play, porque, como todos saben, semana a semana están los Nexo Players. Fin de semana está el Nexo Play Training Grounds. Y obviamente, ya más hacia adelante, más torneos y más sorpresas para todos ustedes.
quizás vuelve a alguno de los problemas que todos están acostumbrados a vernos. No sé, hay muchas cosas que el contenido que lo pueden encontrar tanto en YouTube, tanto en Instagram, hablando con Destro, nunca más, hechizo oscuro, definitivas, el destello, lo gritan del alma. Con todo en ese el que intenta responder la onda de cheque fue.